Buenas y buenos, chicos y chicas, amigos de Digital Meletian. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Trujillo y estamos aquí en Watch Dogs parte 2. Y bueno, lo dejamos justo aquí en la habitación. Teníamos que dormir, pero antes de dormir vamos a darle a esto de registro sonoro interceptado a ver qué nos cuenta. Ah, bueno, pues mira, una pista más, ¿no? Yo pensaba que el tipo este, Jordi, era un amigo, ¿no? Y no, es una persona que hemos contratado. Anda, mira, podemos elegir la hora a la que nos despertamos. Vamos a ser realistas. Aquí, vale, se mueve con el stick derecho. Vamos a ser realistas, vamos a poner las 10 de la mañana. Vamos a dormir bien, que por cierto será la hora a la que me despierte mañana, seguramente. ¿A dónde? Ah, mira, como un flashback, ¿no? Un sueño. Nos contará un poco de la historia o algo. A Pony. El efecto este que hace me raya un montón. Porque parece un fallo, ¿no? Pero te lo ponen a posta en el juego. Y joder, es muy molesto, ¿no? Que supongo que es lo que quieren. Que te moleste. Por cierto, estaba pensando. Que he estado esta tarde mientras se renderizaba el primer vídeo, ¿no? Que mi ordenador se tira como 4 horas. He estado por el mapa y tal. Y un poco jugando el juego, yo que sé, investigando un poco. Y me he dado cuenta de que este hombre es clavadito a Matthew Fox, que no sé si sabéis quién es, pero le conoceréis todos porque es el personaje principal de Perdidos. Bueno, uno de los personajes principales de Perdidos, ¿no? Que es el Jack, ¿no? El médico. Es igual y de hecho en español tiene la misma voz. Es alucinante, no sé si en inglés pasará lo mismo y lo han hecho a posta, pero es idéntico. Vale, nos Estoy harto de despertamos. recordarla así. Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla. Bueno, está un poco atormentado, ¿no? Claro, se echa la culpa de lo que pasó. A ver, vale. Nos vuelve a dejar descansar y tal. Por aquí no hay nada nuevo. Obviamente. Y nada. Ah, por cierto. No sé si sabéis lo que es Uplay. Uplay es la plataforma en la que se... Nada, mira. Tengo que pensar en otra cosa. Sospechosa de Bajo esa asesinar a un cabeza proxeneta, llena madre de mía. distracciones que no se esconden de mí. A ver qué nos dice, a ver si nos dice algo más interesante. Bueno, lo de Uplay. No sé si lo sabéis, pero cuando haces acciones en los juegos de Ubisoft, te dan puntos de Uplay y esos puntos valen para desbloquear cosas en el juego. Yo tenía puntos acumulados de otros juegos, como los Assassin's Creed, que no sé por qué me sobraban o cosas así. Y por eso he desbloqueado, como veis aquí, Desert Eagle de calibre 50 de oro, ¿no? Y he desbloqueado la M1 SMG. O esta no venía, no sé. O esta ya la tenía, creo. Pero es eso. He desbloqueado un... No, era la Desert Eagle de esta de oro. Un coche y otra cosilla más. Vamos a hackear a gente. A ver, mira, le hemos robado 260. No sé ni a quién se lo he robado, pero tampoco me importa. Yo lo he robado a todos. Un día se lo tengo que agradecer al CTOS. Clave del Dentro de su sistema. software Esto no hay sé para qué vale. conocimiento Las claves fácil. del sistema Ya son tengo componentes acceso a la para crear información de herramientas como todo. cortar señales, apagón o escáner del CTOS. No me queda muy claro para qué vale. A ver, vamos a hackear al donante este. ¿Qué pasa, tronco? Pues si se está besando con la tía, ¿qué te vas a enterar de cómo va a estar escribiendo? O estoy hackeando a otro. Este tipo está descontrolado. ¿Qué tipo? Pero hoy no va a hacer daño a nadie. Ahora vamos a fijar el punto este de ruta que nos comenta, ¿no? Su llamada y será mío. Que nos han dicho que tenemos como que investigar a ver crímenes, ¿no? Por la zona. Esto es muy chulo, ¿no? Me encanta esto de entusiasta de los videojuegos. Profesión planchadora de ropa. Este tío, voluntario de ayuda a la comunidad. En una relación sentimental doble. Mira esta. Dona el 10% de su sueldo a la iglesia. Y le puedes robar la cuenta bancaria. Pues yo como no me gusta la iglesia, pues le voy a robar a ella. Soy el Robin Hood. Se lo roba a los ladrones de la iglesia. Bien, tiene que estar por aquí. Muévete con cuidado, que no te localicen. Vale, Que a se ver. encargue el analizador. Tío, cada vez que dice analizador, se me viene a la mente algo de lano.
A ver, ve a la zona esta del triángulo. Analiza con cuadrado para identificar una posible víctima o delincuente. Evita que te detecten, eso es importante, ¿no? Espera la alerta del CTOS para intervenir y atrapa al delincuente sin matarlo para tener una recompensa de reputación mayor. Pues eso es importante, ¿no? Lo de no matarle. Vamos a hackear Allá aquí. vamos. Tiene que estar cerca. Ah, mira, Debe víctima ser la potencial. mujer que Es busca. esa. El tipo está cerca. Lo Uy, presiento. se había quedado ahí como pillada. A ver, vamos a cubrirnos. Mírale, ahí se le ve. Uy, voy a prepararme para explotar eso. Tenemos que hablar. Que ahora No se hay echará a nada correr de o lo que qué sea. hablar. Se acabó. Te Asúmelo. equivocas del todo. No he acabado. Vete Debo de aquí. detenerlo ya. Oiga, pero si le explota y no le echo nada. Cachis en la mar. Interceptar. Aquí, en medio de la tienda. Toma, 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 chaval, la has roto. Y esto no dice nada, ni se asustan ni nada. Mejor. Ya A no ver. molestará a nadie más. Reputación aumentada. Criminal neutralizado, víctima ilesa. Mira, perfecto. A ver, nuevas habilidades. Hay tanta información en la pantalla a veces que no saben ni lo que está pasando, pero bueno. Por cierto, esto de las habilidades, lo he estado viendo. El árbol de habilidades. Y tengo 5 puntos, ¿no? Así que vamos a invertirlos. Es muy importante el hackear. Así que vamos a poner. Para poner los bloqueos estos, por ejemplo. Estos son los puentes. Esto también vamos a ponerlo. Esto es el tren. El tren no me parece tan importante, ¿no? ¿No? Es como demasiado específico. Puentes sí sé que hay varios a lo largo del juego. Batería extra, esto puede estar bien. Este no, porque pone que cuesta 3 puntos y no me lo voy a gastar todo. A ver, un punto. Pues sí, venga, que es. La batería es lo más importante, ¿no? Combate. A ver. Concentración. Ay, pues esto es importante. Está en la cámara lenta. Esto es súper útil. A ver. Cambio rápido, no me hace falta. Pulso firme, quizá tampoco. Vamos a ver qué tenemos más por aquí. Granada de fragmentación puede ser muy importante. Y conducción. Apertura de coches. Pues yo creo que es más importante la granada, ¿no? Que nos puede salvar de alguna bien gorda. Y con esto gastamos todo, ya. Y nada, vamos a tirar. Vale, recompensa de progreso. Mira, está rapeando aquí todo el negro, ¿sabes? Aquí con todo el flow. Con todo el swag. Ya lo sé, la fiesta ya ha empezado. Casi ha terminado. ¿Dónde estás? Voy para allá. Ay, me pones de los nervios. Jackson está impaciente. Vente ya. Te echamos de menos. Yo también. A ver, pero Ahí ¿cómo está. que va a acabar ya, coño? Si me he Tengo que puesto el contestar esa despertador a las 10 llamada. de la mañana. Vaya hostia, me ha pegado. Has salido. Mira, si necesitas un vehículo, llámame. Te haré un apaño. Pero si ya ¿Coches robó de uno. segunda mano? ¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Mira, Yo no ahora hago podemos meter anuncios. Si esto. este tío me consigue el vehículo que quiera, ya te diré si lo necesitas. Puede que sí. ¿Cómo le va a morir? Hoy se levantó todo de color de rosa. Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero. Lo necesito vivo, Jordi. Sí, vivo. Lo que sea. Va en contra de tus principios, ¿eh? Yo me lo cargaría y punto. Pero oye, si me pagas bien, lo mantengo con vida el tiempo que quieras. Trabajo por dinero. Vale. A ver, coche de petición, a petición. Con el smartphone para arriba, selecciona la aplicación coche de petición, desbloquea vehículos, compra, no está disponible durante las misiones, vale. Como los podemos robar, no creo que sea algo muy útil, ¿no? A no ser que sean, a no ser que quieras un coche muy específico. Así que de momento vamos a pasar. Vamos a correr. Me gusta ir cambiando los semáforos, ¿no? Por joder, más que nada. Aunque luego ni mire si se chocan siquiera. Una cosa muy importante, esto de la concentración. Muy útil, a lo mejor para girar, ¿no? Como en el GTA con Franklin, con el negro. Abrimos la puerta. Esto lo conseguimos en el anterior, ¿no? Creo que sí. Uy, mira, indica por ahí policía. Pero a mí no me buscan, ¿no? Entonces, ¿por qué parpadea? No lo sé. Gran hermano. Big Brother. Que me choco. Cómo me gusta este coche, ¿eh? Precioso. Vale, vamos a empezar. Subirse, no. A ver, si pulso el triángulo se me va a subir seguro. ¿No ves?
Se sube el jodido. Es que he dejado el coche en muy mal sitio. A ver, ahí, ahí. No, subirse no. Iniciar misión. Perfecto. Vale, ahí estamos. Acto 1, Gran Hermano. No he ido a casa de Nicky desde el funeral. Estoy listo. Vamos. Claro que sí. En el último cumple de Jax, Lina cantó cumpleaños feliz, desafinando. Y lo hizo a pleno pulmón. Ahora me da miedo el silencio. Bueno. Ah, bueno, lo desafinando lo dice, ¿no? Supongo, porque cuando lo cantaba quería silencio y ahora no lo quiere ni loco. Vamos a aparcar el coche aquí perfectamente. Que va a quedar de puta madre. Y vamos para adentro. Vamos por atrás, supongo, ¿no? Por aquí que ha salido la imagen de este callejoncillo. Vale. Allá vamos. Allá voy. ¿Cumples? 10. Oh, creo que solo 9. Son 10. 9. 10. 9. 10. Bueno, en ese caso te mereces 10 costillas de cumple. Esa es la hermana entonces, ¿no? Este es el sobrino. El hermano, ¿no? De la niña muerta. 10. Espera aquí. Todo un año y llegas tarde. Sí, lo siento, Nick. De veras. Ven aquí. A ver qué tal estás. Pareces mayor. Ah, genial. Muchas gracias. Es su primer cumpleaños sin Lina. ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie que no sea yo. Yolanda dice que le sirve para mantener cierto control. ¿Yolanda? Su terapeuta. Lo está ayudando. Le viene bien. Poco a poco. Es difícil, pero lo lograremos. Jax. Jackson. Hey. Glitch War. Qué curioso. ¿Me das un abrazo? Vaya. Estás grande. Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? ¡Hala, el sanador! ¡Mola! Le has comprado un buen juguete, ¿eh? ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío. Hace gracia porque el muñeco es como que es así, ¿no? En plan cuadriculado, ¿no? Todo muy recto, pero yo creo que en el fondo lo hacen para de verdad ahorrarse polígonos en pantalla, ¿no? Y así consumir menos. Pero he de estar segura de que has cambiado. Claro que he cambiado, me he cambiado de ropa cuando he venido. Me he cambiado, que no, tío, he hecho un guarro. Tú y Jax sois lo más importante de mi vida. ¿Y el móvil? Que no le sueltas en todo el día, jodido. Voy a dejar de vigilaros, hermanita. Como un hermano mayor, ¿eh? O como un gran hermano. Ay, venga. Podemos movernos ya. La última vez que estuve aquí fue en el cumpleaños de Lina. Está chulo esto, ¿eh? Mira, a ver. Jackson la adoraba. Uy, que me subo. Mira aquí, la mujer. Como todos. Preparando una tarta, ¿no? De la hostia. Y yo ahora vengo a pisársela, ¿sabes? A ver, ¿y esto se moverá? Estos detallitos siempre molan, ¿no? Y que yo que sé, que se puede interactuar un poco con lo que es el entorno. Vamos para adentro, ¿no? Como nos ha dicho. Podremos entrar por aquí, supongo. Te has perdido toda la diversión. Han estado jugando al justiciero, imitando a ese del que tanto hablan en la tele. Déjame adivinar. Jax era el justiciero. No, justicieros eran todos. La única villana era yo, pero... ¿Esto qué es? Ya sí sé hacer de malo. Medicamentos. No sé para qué valen, supongo que para curarte. Antes. Les podría haber avisado. No os metáis con mi hermana. Vamos a investigar un poco la casa, a ver si encontramos algo. Pero papá insistió en que su chico debía tener tarta de cumpleaños. Menudo desastre. La chica está aquí contando sus batallitas. En plan, me importa una mierda, ¿no? Porque tampoco está diciendo nada importante.
Hizo muchas cosas mal, pero lo importante era siempre la familia. Vaya, ya estoy divagando. Mira, un Raving Rabbids. Ah, mira, el Assassin's Creed ahí abajo, ¿lo veis? En los libros esos. ¿Así? Curioso. No te quiero interrumpir. ¿Con quién habla ahora? ¿Quién es? Ah, está hablando por teléfono. Sin identificación de llamada te Oye, la policía puede rastrear la llamada. Pincha el teléfono de Nicky. Vale, ¿y esto aquí? No. Si se lo hackeo. A Jackson aún le cuesta expresarse, pero no podemos meterle prisa. Hablará cuando esté preparado. Sé fuerte, Nicky. Estamos progresando. ¿Qué dice esta de eres un enfermo? Mira, sin registro. Edad 39, mira. Ahora nos dice la edad. ¿Y el niño? En tratamiento por TEPT. Edad 10. Profesión alumno de quinto curso. Peter Jackson. Se llamaba, ¿no? A ver, vamos a hackearle, a ver qué le están diciendo. ¿Quién cojones es? Que le parto la cara. ¿Quién era? No es nada, solo era un tipo raro, a veces pasa. Y ahora que lo pienso, ¿por qué tiene una cámara ahí en un florero, tío? ¿Y me has reconocido su voz? Dios, Aiden, déjalo, no pasa nada. ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar. ¿Cómo sabes lo que piensa? Comprueba las cerraduras. Mira, puedo solucionarlo yo sola, no necesitamos tu ayuda. Nicky, puedo encontrar a este tío. Vale, mira, Aiden, no has cambiado nada, no necesitamos tu ayuda. Deja de intentar resolver nuestros problemas. Cada vez que lo intentas, empeoras las cosas. Mejor me voy. Sí, creo que es buena idea. Pero vamos, ¿qué importa una cerradura? Si te vienen a matar, tienes esos pedazos ventanales. Te pega un tiro desde ahí fuera y adiós. Sabes que eso es Estados Unidos, que ahí abres una cuenta en el banco y te regalan una escopeta, ¿sabes? Qué risas cuando localice la llamada. Vale, pues vamos a por el capullo este que va de listo. Ahí a ver, está. Localizado el autor de la llamada. Ah, pues está ahí a 45 metros. Se mueve. ¿Dónde está mi coche? Mierda, se lo llevo a la grúa. Vamos a coger este. Mira, que ahora los podemos abrir ya todos. Vamos que lo perdemos. Guantela desvalijada, componentes electrónicos. Amenazas a mi familia otra vez. A ver, hay que cogerle. Está ya muy lejos y vaya coche de mierda, me ha tocado. Vale, ahí está, ahí está. ¿Por qué va conduciendo por todo el medio si no sabe que le sigo? Bueno, ahora sí, ¿no? Porque ve que otro coche va en dirección prohibida, ¿no? Mira, esto va a servir para estas cosillas. Ahora cómete la furgoneta esta, digo, la ambulancia. Perdonadme, pero es que es la 1 de la mañana. Y estoy un poco dormidillo. Sí. Lo siento, Ah, mira, me está hablando la Nicole Kidman. Hijo de puta, hijo de puta. Te prometo que esta vez no perderé los papeles. Aiden. Que vuelva, dice. Espera, que me pillas liado. Vas a ir a por ese pirado, ¿verdad? Toma, cabrón. Lo estás oyendo. No me lo puedo creer. No es eso. Deja de ser un héroe, Aiden. Déjalo. Que me dispara el hijo puta. Sí. En el culo se la meto. La llamada, no te oigo. Me oyes perfectamente. Necesito que pares de inmediato. Sí, hola. ¿Sigues ahí? No te oigo. Me tengo que ir. ¡Puño! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Y me lo he perdido, chaval. ¡Vaya explosión! Ah, que le tengo que hackear ahora. Y yo ya me iba, ¿sabes? Vamos a hackearle. ¿Cerramos el trato? Joder, sí. No puedo creer que me pagues tanto solo por una broma telefónica. Nicky Pierce, ¿no? Vive lo de las cerraduras. ¡Sal de aquí! Lo de su hijo. Todo mal rollo, tío. Joder puta, le habían pagado por asustarnos. ¿Para qué acosar a Nicky? ¿Quién pagaría por algo así? ¡Qué cabrón! Bueno, pues ahora ha recibido el castigo que se merecía. Sí, aún sigo intentándolo. Te están analizando. Dame tiempo. Vale. ¿Que me están analizando quién? ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Espera. ¿Qué estoy viendo? Es de un tío que amenazó a mi familia. Quiero saber quién le pagó.
Bueno, la llamada vino de alguna parte del distrito, ¿no? Pero hasta ahí puedo ver. Vale. Si logro hackear el CTOS dentro del... Entonces yo podría determinar el origen de esa llamada. Adapto. Vaya hostia. Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el Loom. Es perfecto. Dexac intentó atacar ese centro el mes pasado. Fracasamos. Y ahora han puesto más guardias armados. Vale, este trabaja para los Dexac. Ten cuidado. Pareces mi hermana. Tranquilo. Me aseguraré de ir armado y peligroso. Vale, acto 1. Gran hermano, supongo que completado. Misión cumplida. A ver, ¿cuál es la siguiente? Nuevo punto de habilidad. Pues venga, vamos a meterle también. A ver qué mejoramos ahora. Conducción. Ah, pues no, no había mejorado esto. Yo pensaba que sí, que por eso había cogido antes el coche también. Pues vamos a cogerla, ¿no? Vale, no tengo más. Contratistas para vigilar sus centros del CTOS. Ellos irán equipados y entrenados para actuar. Pero iré preparado. Mira, acto 1, 2 de 9. Ponía, mira, protector somos ahora. Y se nos pone azulito eso. Vamos a poner aquí el localizador. Vale, vamos al otro distrito este, ¿no? Campaña. Vamos a ir por allí. Vale, hay que dar la vuelta. Vale. Vamos, raudos y veloces. Esta parte la pasaría o cortaría o lo que sea. Pero bueno, como es la segunda parte, ¿no? Así vemos un poquito la ciudad. Y vemos lo grande que es, ¿no? Lo que se tarda más o menos. Por ejemplo, ahora estamos a 1 kilómetro de distancia. Pues a cuánto se tarda, ¿no? En hacer ese kilómetro. Para que más o menos os podáis imaginar un poco la extensión, ¿no? Del mapeado, ¿no? Que yo solo me he movido por un lado realmente. Por la parte un poco de la izquierda, ¿no? No me he distanciado mucho. También es cierto porque es que fuera del primer distrito, ¿no? En el que estamos... ahí va, me he equivocado. Era por otro lado. Me pasa como la vida real. Voy hablando y me paso la salida. Vale, ya está. Ya no sé qué decía. Ah, bueno, eso sí, que al irte del propio distrito, ¿no? En el que empiezas, no puedes hackear cosas, ¿no? Porque no tienes el control de esa parte de la ciudad. Que supongo que es a lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Esto de Teloop que ha dicho. Y así pues... ya más o menos nos podremos mover por más zonas. Mira, el puente, vamos a levantarle. ¡Oh, salto! Vale, vale. Perfecto, vamos a aparcar aquí. Así. Me atiene aquí un cañón, macho. Yo debo duplicar mis armas. A ver, tienda. Compra el fusil de asalto 416. Vale. ¿Cómo lo llevas? Vamos a fusiles de asalto. Al 416. ¿Tengo pasta? No sé cuánta pasta tengo. Uy, sí, pero por los pelos. Bueno, no es muy bueno, ¿no? Tiene ahí como 2 estrellas, pero bueno. En las últimas semanas, reponer munición. El CTOS de todo Chicago han reforzado su seguridad tras los ataques del grupo de activistas hackers. Es gracioso porque la voz que se escucha la portavoz de Bloom es la que dobla, ¿no? En la serie de Cómo conocí a vuestra madre a Robin Scherbatsky, ¿no? Que es la que también da las noticias allí y esas cosillas. Vamos a pillar la moto. Los pacificadores se han entrenado en las regiones más peligrosas del mundo. De hecho, señora Garner, estos pacificadores a los y vamos para la misión, a ver. Militares, muchos con antecedentes penales. A ver si ya empezamos a liar la gorda por ahí. En el ejército, pero no debemos rechazar a nuestros valientes soldados por servir con orgullo a su país. Nuestra red del CTOS está bien protegida. Y eso da a Está bien protegida, pero ahora mismo voy a ir a hackearla. Vale, esto se corta ya porque ya hemos llegado aquí. Conectividad de corto alcance. No es una broma. Pero he de entrar. Debo saber quién va por mi familia. Solo desbloqueamos, ahora podremos entrar. Voy a vaciar el cargador si no te largas ya. Lo que dices tú, pringao. Mira, esa cámara. Vamos a verlo, vamos a fichar un poco la gente que hay aquí. Está el pavo este, está ese de ahí. Distraer. Hay muchas cosas aquí. A este también le podemos distraer. Otros dos ahí. No me los marca. Vamos a esa cámara y desde ahí marcamos a estos otros. Vale, bien. Esto no me deja matarle ni nada por el momento. De momento. Uy, ¿esto qué es? Vale, tenemos ahí como munición o algo así.
Hostia. Vale. Eso es que hemos llegado a los 25 minutillos, pero no pasa nada. Vamos a esta cámara. Estoy pensando, si hago esto de saltar la alarma, el tío va a pasar por encima de esto y le puedo explotar, ¿no? Saltar alarma. A ver si se acerca y lo exploto. Y... ¡ahora! ¡Toma ya! Vale, empezamos bien, ¿eh? Vamos a esta cámara. A ver si tenemos al más vista por aquí. ¡Ay! Eso también lo podía haber explotado. Vale, vale, vale. Ay, mira, ya hay otra cámara, no la veía. No pierdas tiempo, busca. Echad un vistazo y mucho ojo. Vale, no veo más cosas con las que matar gente, pero bueno. Voy a ir con la pistola en mano. Vamos a hacer cebos de esto, vamos a crearlos. Por lo menos un par. Vale, aquí hay uno. O sea que ahora podré entrar por aquí, ¿no? No, uy, casi salto la alarma del coche. Hostia, es que he sido tonto. Ahora están todos ahí, macho, como locos buscando qué pasa. Uy, que me ve, que no. Vale, vamos a subir por aquí. Vale, ahí hay uno. Vale, nos cubrimos aquí. Ahora vamos a manejarnos un poquito con estas cámaras. Hostia, es que esta cámara está como muy mal puesta, ¿no? Vale, vamos a esa cámara. Distraer, ¿y este qué? Seguid pendientes. ¿Y esta cámara es la misma de antes? No, ¿no? No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer ahora mismo. Wey, que no. Vale, mira esa cámara que antes no he ido, ¿no? Hostia, ¿puedo tirar esto? Me cargo a los dos. ¡Toma ya! ¡Madre, chaval, qué buena! Este también tiene cámara. Este que está mirando por la ventana. Que se aburre. Vale, vale, vale. Quiero tomármelo con sigilo, ¿no? Porque estoy aparte, ahora mismo estoy rodeado. Hostia, 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 que sube uno. No quiero que me pillen, macho. A ver, localizo un guardia con el código de acceso. Y lo leo ahora, ¿sabes? Ah, mira, ese es. Le hackeo. Ya está. Vale, ahora tengo que ir allí. A lo mejor con las cámaras puedo, ¿no? Vamos a probar. Vamos a esa cámara. No. No sé cómo llegar, porque es que tengo todos en esta guardia, macho. Con esta guardia, en este piso. Venga, me la voy a jugar. Menos.
Vale, tampoco ha sido muy inteligente eso, ¿eh? Porque ahora van a volver otra vez. A ver si este se asoma. Mierda, hay un herido. No veo nada, voy a seguir. Parece despejado. No tengo nada, voy a mirar por ahí. Por aquí no hay nada, otra cosa. Vale. Ven, 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 campeón. Que si le cojo con el círculo le mato. Y no me ven, y no me ven, no me ven. Hijo de puta, me ha pillado. Pero no, no ha dado la alarma, ¿no? Vale, vale, perfecto. Pues me muevo para allá. Hostia, es que voy con pie de plomo, pero... Vale, penetrar. Vale, vale, vale. Esto lo he visto en internet, ¿vale? Esto se hace así. Y desbloqueamos esto. Esta se hace así. Aquí. Es como que hay que poner todo verde. Digo, verde. Soy daltónico ahora, no me jodas. Hay todo azul. Y ya está. Aquí podemos hackear varias cosas. Vale, hay cuatro cosas, ¿no? Eso. Vamos a ir primero a esto, que parece menos importante. Sentinel, ¿no? Centinela es, o algo así. The Randomizer. Eso es lo del DeathSec. A ver qué nos cuentan. ¡Coño! Tío, yo pensaba que no me podían pillar. No me lo puedo creer, tío. Digo yo, ya estoy dentro. Obviamente no me van a hacer la putada, ¿no? De cortarme ahí. ¿Y se me sacan desde aquí? Increíble, tío. No puede ser. Bueno, no pasa nada. Mira, mira, mira lo que me cuesta. Vale, no. Es que este no me da ángulo. Pero no pasa nada. Ah, joder, es que ahí había una cosa para distraerlo. Penetrar. Ole, ole, mira, otra forma de hacerlo. Y ahora aquí ya sí que no me pillan, porque no saben ni que estoy dentro. Hostia, es que eso ha sido una guarrada, tío. Eso de cogerme ahí mientras estaba aquí. Yo ya me sentía seguro. Me sentía como en casa. Digo, allá es imposible, ¿no? Pero bueno, nunca hay que fiarse. Lo hemos aprendido a la fuerza, pero bueno. Ahí. Vale, ahora sí, ¿no? No me vais a dar por culo. A ver qué nos cuentan otra vez a cargar esto. A ver. Centinela. El DeathSec este. Citizen no sé qué. A ver, ¿eso qué es? Un tío en un sofá. Oliver Hampton. Volando como un helicóptero, ¿no? Dentro de su casa. Hay pantallas, una ventana. Qué chulo. GPS, localización. Es como que tienen controlada a toda la gente, ¿no? Con estos servidores o algo así. Mira, mira, a toda la gente tienen fichada. Alucinante. Me hace gracia porque además este juego te da un poco la perspectiva de que realmente te pueden controlar bastante bien con, a día de hoy, con todo lo que haces con el teléfono móvil. Y salen las noticias de que la NSA está espiando a gente. Y yo qué sé, te da que pensar, por lo menos. No me sorprende que DeathSec odie el CTOS. Vale, aquí tenemos como más gente. A ver qué nos cuentan. Eres una zorra asquerosa. Eres una mierda repugnante.
madre y me has arruinado la vida, mierda repugnante. Y pienso rajarte el cuello y meter tu cabeza en el armario de la cocina. Hostia, puto loco, chaval. Sí, sí, corazón. No te preocupes, amor. Todo está bien. Hijo de puta, puto loco enfermo, chaval. Sí, yo también te quiero. Puta zorra. Chaval, vaya loco, tío. Ahora vamos a hackear al siguiente. Es el típico que luego va a un colegio con una escopeta y mata a 20 niños, ¿sabes? A ver si está como con una, con un telescopio, ¿no? Algo así. Amigo, el telescopio es para mirar las estrellas, no ahí abajo. ¿Qué está mirando? ¿Qué estará mirando? Esa sonrisa ya le delata. Vale, vamos a desbloquear y vamos a ir acabando ya. Ya está. Ya está. Ahora ya tendremos el distrito este de Teloop. ¿Qué quieres decir? ¿Que estás en el CTOS? ¿Ya? Estoy viendo la red en este momento. Tú tienes tu acceso y yo tengo el mío. El analizador está activo. Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón. Este sistema marca cualquier información en el distrito. De ahí podría aprovechar algo. Estate atento al tráfico en línea. Podría haber agentes en la red. Si yo puedo verlos, ellos pueden verme a mí. Vale, tengo que irme. Aquí he hecho mucho ruido. Dame tiempo para localizar. No, amigo, no hemos hecho ruido porque hemos vuelto a empezar y lo he hecho de puta madre. Si una vez sabes lo que tienes que hacer realmente, no tienes que complicarte la vida para nada. Ni se entera el gilipollas. Y nos piramos tan tranquilos. Mira, ya podemos hackear aquí todo el mundo. Vamos a hackear a esta tipa. El chile fantasma. La guindilla más picante del mundo, ¿no? La tercera guindilla más picante del mundo. Pues mira, casi. Creo que ya sabemos que lo soy. Si no sabes nada de mí en 5 minutos, llama al 911. Vaya gente, macho. Esas cosas molan, ¿no? Esos detallitos, esas tonterías. Vale, a ver qué nos dicen y vamos acabando ya. Tengo un encargo lucrativo de un cliente muy exigente que necesita un conductor. No. Resulta que llego esta mañana y me encuentro a Maurice intentando salir de su sala de invitados. Así que tengo que llevármelo. Podría pasarte a ti el marrón, porque lo cierto es que lo de Maurice es problema tuyo. Pero ese no es mi estilo. Siempre termino lo que empiezo. Y lo único que te pido... Muy bien, vale. Yo me encargo. Bueno, no te quiero fastidiar. Te he dicho que yo me encargo. ¿De qué se trata exactamente? Es una entrega. Tengo que trasladar a un tipo. No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda que mi reputación está en juego. Paga a tope por el mejor conductor de Chicago. Pues está de suerte. Está de suerte porque soy el peor de todo Chicago, madre mía. Bueno, aquí lo dejamos, ya sabéis, la siguiente misión parece ser que vamos a trabajar con el para el Jordi este, ¿no? Vamos a ser una vez más el chico de los recados, ya parece ser algo normal en todos los sandbox. Y nada, espero que os haya gustado, la verdad. Interesante episodio, hemos visto perfectamente las dos formas, ¿no? Que tenemos de hacer las cosas en el juego, ¿no? Un poco más directo, pegando tiros, o simplemente con los hackeos podemos manejarnos perfectamente. Ya sabéis, por favor, si os ha gustado, dadle me gusta, favoritos, que ayuda un montón. Compartidlo con vuestros coleguillas si queréis también, que eso también ayuda un huevo. Y suscribiros si todavía no lo estáis, ¿vale? Nada, un saludo y hasta la próxima. Coño, que le pega. Incapacitar. Mira, qué forma más bonita de acabar el vídeo. Te jodes, cabrón. Adiós.